La vida te puede cambiar en un segundo. Es en ese momento cuando eres consciente de lo que eras, de lo que tenías. Y también de que ahora solo queda mirar hacia adelante con trabajo, fuerza y paciencia. Durante los próximos 9 meses, el tiempo y la nostalgia serán mis grandes enemigos. Ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Ocurría anoche durante el partido que la selección española disputó frente a Bélgica. Cuidado, se ha llevado las manos a la rodilla. Golpe. Ahí al apoyar. Está gritando, ¿eh? Sí. Ahí al apoyar y estamos oyendo los gritos de dolor de Sergio Llull. Pues esto no tiene buena pinta. Hoy falta un día menos para volver. Dentro de un menos un examen, o sea que si llegas a que hay que estar en 90, puedes estar en 89 o 93, no pasa nada. ¿Está bien, no? Volve, se va apareciendo la rútula ya. ¿Qué sensación tienes sin grapas? Mejor, porque las grapas como se notaban ahí, te tiraban un poco. La semana que viene es. Porque la piscina no veo todavía. No, hasta que no esté totalmente cerrado la entrada. Por eso. Y hasta que no estés totalmente cerrado, no te vas a echar crema. Y ahí va a ser cuando vas a notar el empujón. Y eso va a ser para el día 4. 1, 2, 3, relaja. 6, 7, 8, 9, 10, relaja. Cogiendo, ¿no? Es que son solo 2 semanas, ¿veis? Se cumplen. Hoy 2 semanas. Y tienes que estar activando y activando. Bueno, lo llevamos bien, animado, con ganas, notando cada día pues, una pequeña mejora y bueno, ahora lo más complicado es pues, a la hora de moverte un poco con las muletas y estar un poco todo el día tirado en el sofá, pero bueno, aprovechamos para ir trabajando la fuerza un poco, para ir mejorando y ir dando pasitos cortos cada día y bueno, que poco a poco vuelva la pierna a coger esa fuerza. Lo primero es acostumbrarme a andar con muletas. Hacer todo lo cotidiano me cuesta más. Nunca he dejado de pensar en positivo. Entrar en nuestro vestuario me motiva. Aunque este silencio me es extraño. Todavía me queda un largo camino. ¿Bien? 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 Bien. ¿Estás aquí de vuelta, no? Sí. Bueno. Bien, bien, bien. Bien. Trabajar muy bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? ¿Está bien? Aquí te van a ver, ¿vas a venir ya? Sí. ¿Qué pasa, tío? Gracias.
La música me ayuda a evadirme, a que todo sea un poco menos duro. Dicen que te cura por dentro. Eso ya lo he superado. Llegabas a mitad de noche, las luces de la sala encendidas. Salimos a pedir prestado un coche y a arrasar la Gran Vía. Tuvimos una noche ridícula, me besó de película y todavía me sabe la boca. Salimos a poner su matrícula. Ser un bala perdida, pasamos para confirmar el trato medio de la cocina. Salimos, apunté su matrícula, apretó la mandíbula, se derretía. Sin muletas. La piscina me hace sentir bien. Me anima poder andar sin muletas. Me hace pensar que estoy un poquito más cerca de volver. La parte de piscina consiste en aprender a andar otra vez, ¿no? Cuando dejas las muletas, te metes en el agua, cuando estás sumergido, pesas menos, entonces la carga es menor y viene bien, pues, para empezar a mover la rodilla, andar poco a poco y así vuelva a ser como antes. ¿Cuánto tiempo haces ahora? Ahora 20 minutos andando, vas cambiando un poco el ejercicio y después hacemos contrastes de agua fría y agua caliente. Ya empiezo a hago el chorros también, poca cosa más. Es la peor parte. ¿A cuántos grados está esta? No lo sé, imagino que estará unos 10 o así, un poco menos a lo mejor. Sí, está frío. Bueno, luego pasas a la calentita y está mejor. Hay muchos momentos en los que la soledad es ahora mi compañera. Ya puedo mover la rodilla dentro del agua. Todo empieza a fluir. Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto. Y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Thank you.
sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparecen nuevos el miedo de que nadie nos pida un adiós y que no toquen mis manos de nuevo y que no muevan mis pies en el suelo. Cada paso que doy lo siento como una victoria. Noto que la rodilla responde. Recupero la confianza en ella. Ahora, 6, 7. Queda 10 y 10. Aunque la exigencia es mayor y avanzar duele más. Cruzar esa puerta por primera vez me alivia. Recordar el tacto del balón. El sonido de la red cuando encesto. O simplemente botar el balón. El rechinar de las zapatillas en el parqué. La banda sonora de mi vida. La música para seguir adelante. Es inevitable que la vista se vaya hacia mis compañeros. Pero por el momento, mi camino mira hacia otro lado. Recupero la sensación de dominar mi cuerpo, andar sin acordarme de la rodilla. Mi compañero ahora es un balón. En la pista el tiempo no pesa tanto como en el gimnasio. El sacrificio que sé que tengo que hacer para volver a ser yo. Todo lo que pueda dar, resúmese. El espejo no miente. Te mira la cara y te dice la verdad. Te permite mirarte por dentro ahora que la vida me ha cambiado. Cueste lo que cueste. Siento que mi cuerpo responde. Y que el esfuerzo ayuda a mi mente.
Sergio, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con 30 años, pero fenomenal. La recuperación va muy bien, va por buen camino. Han pasado ya 3 meses. Bueno, aunque va a ser una lesión pues, de larga duración, lo encaré con muchas ganas, con mucha ambición. Es un reto nuevo para mí, que nunca había estado lesionado tanto tiempo y tengo ganas de recuperarme bien, de poner fuerte la pierna para volver a estar al nivel que estaba antes. ¿Algún mensaje para la afición que te ha apoyado tanto? Bueno, un mensaje para la afición, sobre todo de agradecimiento, ¿no? Dar las gracias por todos esos mensajes de ánimo, por todo su apoyo incondicional a lo largo de este tiempo y decirles pues, que estoy con muchas ganas de volver a jugar, de volver a hacerles disfrutar sobre la pista. Muchas gracias. A vosotros. Este es un punto de inflexión. Una experiencia que me aporta mucho. Me siento más vivo. Cada vez más cerca de la meta. Llevamos 1,7. 12 minutos. Porque la pierna responde a todas las pruebas. Aunque el camino a la cima no se alcanza con las piernas, sino desde dentro. Paso a paso y sin atajos, como mi lesión. La destilería, Segovia. Es mágico estar aquí arriba, en donde solo te susurra el viento. En donde casi rozo el cielo con mis manos. Mira las calles. Conquistar esta montaña es un poco conquistarme a mí mismo. Ya no pasa tan despacio y yo soy capaz de hacerlo todo más rápido. Me ayuda a comprobar que mi muñeca mantiene su memoria intacta. Cuando tiro a canasta, tengo la misma sensación de cuando empecé a andar de nuevo. Ese sonido de la red me da la vida. Oh,
Trabajar en esta máquina es como borrar lo que me ha pasado. Siento que floto. Que cada vez soy más yo. En la pista mi cabeza ya no repara en la pierna. Me siento cada día más fuerte, más convencido. He vuelto a correr, a soltarme. Qué sensación de libertad. Suelto la rabia contenida. Ya casi ni me acuerdo de cuándo empezó esto. Eso que te pedí allí, de dejar la pierna atrás, aquí lo estás haciendo increíble. Ya se intuye el final de este túnel. Muy bien. Venga, recuperamos ahora. La pistola era la última. ¿Quieres que te la perdone? Yo he bajado de 4. Las 3, ¿eh? Ya has quitado más de 30 segundos a la media. Estamos haciendo 4:30 de media. O sea, 4:30, 3:54, 3:54, 3:57 y 4:15. Sí, eso no es. No está mal, ¿eh? Te vas a sacar la media, ¿eh? Viajar con el equipo. Sé que todavía no puedo ayudar desde dentro, pero estar con ellos es un impulso brutal para seguir peleando. No quiero parar. Quiero llegar cuanto antes. Pasa muy mal, porque cuando estás en el campo, pues puedes controlar un poco todo, puedes echar una mano, ayudar, y bueno, con la adrenalina, con la tensión que se vive en este tipo de partidos, pues fuera es mucho más complicado que jugando. Me quedarán, yo creo que un par de meses más, que bueno, es
son lesiones complicadas, la rodilla pues la utilizas para hacer muchos movimientos y hay que curarla bien, hay que potenciarla, hay que ponerla fuerte para poder volver sin ningún tipo de riesgo y al 100%. Que va a ser mi espejo. ¡Arriba! ¡Arriba! Con el que poder medirme, competir. Y eso es estar muy cerca. ¡Sácalo, Melvin! ¡Sácalo! ¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vamos avanzando! ¡Ya! He limpiado mi cabeza. Saltos con adiós. Solo quiero seguir adelante. He superado todos los obstáculos. Mi muñeca sabe que el momento se acerca. El baloncesto ha vuelto a mi rutina. Lo llevo en la sangre. Es parte de mí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hoy es un día especial. Es la primera vez en 8 meses que Pablo está conmigo en un entrenamiento. Escuchar sus instrucciones de nuevo es emocionante. Me acompañan Lucas, Santi, Dino, Trey y Melvin. Entrenar con ellos me hace ser consciente de lo poco que me queda. Me siento más vivo que nunca, con la ilusión intacta. Empiezo a disfrutar cada momento, cada entrenamiento. Come on.
Me dejo llevar. Tiro canasta por instinto. Con la mente limpia. Como si cada canasta fuera un día menos para volver. Después de tantos meses, hoy entreno por primera vez con mis compañeros. Quizá ellos no sean conscientes de lo que les he echado de menos. Esto es sencillamente volver a sentirme jugador de baloncesto. Que el día a día ya no suponga sufrir, sino disfrutar. Estoy deseando volver a pisar el parqué con ellos. En un día de partido, los sonidos, la tensión previa, ya no queda nada para lograrlo. Meses. Ha sido un camino largo y duro que afronté pues, como un reto más y bueno, creo que lo he superado y estoy preparado para echar una mano al equipo e intentar ganar el partido de esta noche, que es muy importante. Durante mi recuperación, la gente pues, a través de las redes sociales o por la calle pues, me paraba, me preguntaba qué tal estaba, tenían todos muchas ganas de que volviera y bueno, un poco ese cariño también me ha dado fuerzas y me ha ayudado a no rendirme nunca y hacer la recuperación que he hecho, así que también les tengo que agradecer a ellos pues, su apoyo diario y constante. ¿Qué tal, Clifford? ¿Cómo está? Gracias. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Ya era hora. Nos vemos. Déjame, no te arrepientas.
hemos hecho el tiro para preparar el partido y ahora ya a descansar, a comer, a dormir un rato y a prepararnos para esta noche. Llevo semanas soñando con este momento. Volver a ponerme esa camiseta. Tengo muy presente lo que me ha costado llegar hasta aquí. Y a todos los que me han ayudado a lograrlo. Actitud y la misma mirada asesina del otro día. En esta dura espera que ya termina. ¡Un, dos, tres! Vuelvo a ser yo. Volviste a ser yo. Bueno.
Ha habido algunas ahí que casi no tocan aro, pero sí, me he vuelto a sentir jugador y contento. Sí, estoy contento, sobre todo por la victoria y ahora a seguir. Estoy muerta de sufrir. Su vuelta, emociones muy fuertes ahí con todo el público, muy contentos, muy orgullosos. Ha sido un día muy especial, quiero dar las gracias pues, a toda la afición que ha venido al Palacio, por ese cariño, por estar siempre apoyando al equipo y a mí personalmente. Ha sido alucinante el recibimiento y bueno, nos vamos contentos a casa con esta victoria y el viernes más. Hasta luego, buenas noches.